Con rotundo éxito se llevó a cabo la presentación de los jefes de jefes en la explanada de la Feria Nayarit como parte del segundo evento masivo de la máxima fiesta de los nayaritas. Ante miles de personas que abarrotaron la explanada del recinto ferial, los Tigres del Norte, así como Luis Antonio, El Mimoso, Julio Preciado, Banda Astilleros y El Conde, se presentaron en la capital nayarita. Los intérpretes de La Puerta Negra ofrecieron una conferencia de prensa minutos antes de subir al escenario, donde aseguraron sentirse muy contentos de regresar a tierras nayaritas tras varios años de ausencia. Tenemos un ratito que no estamos en un evento público así, no en un masivo. Siempre había sido en el Palenque, me parece, que estuvimos. Yo creo que es muy importante, yo creo que también ser la única ciudad de la República, la única ciudad de la República que le da al pueblo esto gratuito, pues yo creo que eso tiene mucho merecimiento, ¿no? Yo creo que los tíos estamos muy, muy contentos de ser parte de esta fiesta, ¿no? Asimismo, aseguraron estar trabajando en un nuevo material discográfico que esperan esté listo para los meses de julio-agosto, donde incluirán sus canciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a queremos tenerlo terminado para el mes de julio, agosto, primeramente Dios. Y ahorita estamos trabajando sobre eso, ¿no? Y sobre las giras que estamos haciendo, los recorridos por varias partes de la República Mexicana, Centro, Sudamérica y otros países, ¿no?, que tenemos pensado recorrer. Al subir al escenario, interpretaron sus más grandes éxitos por un lapso de casi 3 horas, donde los presentes corearon sus interpretaciones.